de seguir creyendo que las cosas pueden ser mejor, porque con lo menos pensado, el de arriba escucha nuestra plegaria y las cosas van a estar mucho mejor. Así que, a tener fe, a tener optimismo, a ser bondadosos y a brindarnos, porque eso es la Navidad, brindarse. A mí me han contado que en Navidad en Guayaquil la gente se pone muy irritable. ¿Por qué? Porque manejan como locos, porque pasan cosas, porque están los centros comerciales repletos de gente, hay muchas filas. Así que yo les quiero pedir a todos los guayaquileños en particular que en este mes sean un poquito más cordiales, más pacientes, más tolerantes, más cariñosos y sobre todo cuiden esta hermosa ciudad que Dios les ha dado, porque tienen una ciudad preciosa. Así que por favor, a cuidar la ciudad y a cuidar la salud mental y la paz de las personas, por favor.